Continuamos aquí en Canal M y estamos con May Márquez y les vamos a explicar cómo usar una plancha de gama Italy. Mike, platícanos. Mira, ahorita van a ver en pantalla cómo David lo que está haciendo es pasar la plancha con una velocidad continua, suave, despacio. Es importante que no sea tan rápido. Una sola pasada, como dijimos, dos para poder reafirmar, ¿sí? Se puede usar con un peine o con la herramienta que está usando David, que puede ser un peine, un cepillo doble. La cantidad de cabello que se está tomando es aproximadamente un centímetro de grueso por aproximadamente 7 centímetros. Esto tiene que ser aproximadamente el largo que tiene la plancha. La plancha tiene un patín de 2.5 centímetros por 9. Explícanos qué es un patín. El patín es la parte donde se ve rojo, es la parte donde se calienta, donde llega una temperatura aproximadamente. Ese es el patín, la parte interna. La parte interna. Eso, ahí son 9 centímetros por 2.5. Esa parte es una superficie que perfectamente nos permite llegar a una temperatura desde 150 a 220 grados centígrados, dependiendo del modelo de la plancha, ¿sí? En este caso, esta es una plancha que está llegando a 220 grados centígrados. Aquí pueden ver, es bien importante ver el tipo de cabello. Este tipo de mechas son mechas que son decoloradas en una forma un poquito agresiva. De hecho, es uno de los procesos más fuertes. Así es. Sin embargo, no estamos usando una temperatura baja, ¿sí? Estamos usando una temperatura de 220 grados centígrados. ¿Por qué? Si estábamos mencionando que debíamos usar una temperatura más recomendable para este tipo de cabello. Aquí no. David es una persona profesional donde lo hace muy rápido y de una forma muy sencilla. No usa demasiado cabello, no deja demasiado la plancha sobre el cabello, es de una forma muy firme, y eso hace, tú puedes ver inmediatamente que el cabello toma la textura mucho más lacia. Pues sí, amigas, así como estamos viendo aquí a David Mata, que él es un Master Technic de gama Italy, nos está enseñando, mostrando para que ustedes en su casa vean cómo pueden planchar, hacer un alaciado perfecto. Pues platícanos un poco, David. Yo veo que sale un poco, dijéramos, de humo, ¿no? El famosito vapor, lo que nos estaba platicando Mike acerca de esto, que es la humedad del cabello. Sí, así es. Hay un poquito de confusión con esto porque luego a veces las señoras en sus casas piensan que en realidad lo que está saliendo es humo. En realidad lo que sale es vapor de agua por el proceso de ionización que está sufriendo el cabello. Un proceso de ionización, obviamente, estos iones negativos atrapan moléculas de agua que hay en nuestro entorno y las deposita dentro del cabello, pero bueno, algunas de esas moléculas de agua sí se alcanzan a liberar, y en realidad es el humo que nosotros, o vapor que vemos. Entonces, a veces las señoras piensan que es humo cuando en realidad es vapor de agua. Claro, y aparte lo que estamos viendo es que tú lo haces de una manera muy suave y muy despacio. Nosotros pensamos siempre en la casa que es muchas pasadas, ¿no? Sí, también esa es un gran error, que es un error que a veces cometen las señoras. Pensamos que entre más pasadas le demos al cabello con la plancha, más listo nos va a quedar. No es así. Mike hace rato también comentaba que, bueno, nosotros recomendamos una pasada para de alguna manera preparar el cabello para que se alice mejor, y una segunda solamente para reafirmar. Ahora hay que decirles a las amigas que este es un cabello totalmente limpio, no tiene ningún producto, como ustedes vieron, por eso se hizo la diferencia. Ahora sí que es de este lado, es un cabello recién limpio, seco, y de este lado, obviamente, por tiempo avanzamos un poco, pero como ustedes se pueden dar cuenta, es muy rápido, ya terminó la otra parte. Y bueno, Mike, algo que quieras agregar en situación del planchado, algún tip que tú nos puedas dar para que las amigas lo realicen en su casa. Tenemos también en gama un producto que es Protec-ION. En el siguiente bloque se lo vamos a mostrar. Este producto se puede aplicar antes, es uno de los productos que podemos aplicar antes del planchado.
No es recomendable aplicarse productos que sean grasos antes del planchado, porque incluso cuando hablamos de alimentos, a veces decimos que es mejor hervir que freír. Entonces, si nosotros aplicamos un producto graso, lo que podemos lograr es un daño más severo en el cabello. Siempre es bueno utilizar un producto que sea base agua y que sea un producto específico para poder planchar el cabello. Claro, entonces ese sería tu tip que nos darías. Sí, siempre. Procuren siempre usar productos de alta calidad. Aquí nos preocupamos porque ustedes tengan en sus manos productos profesionales al alcance de todos ustedes. Entonces, será importante siempre, para que ustedes tengan un cabello bien cuidado, brilloso, con cuerpo, con movimiento, usar herramientas y productos profesionales. Pues sí, amigos, continuamos en el Canal M y les vamos a mostrar ahora hacer rizos. Gracias. Canal M.